Hoy día estamos finalizando una parte de un proceso investigativo que se genera a raíz de un video que se viralizó en redes, en donde aparecen cuatro sujetos desconocidos haciendo profusamente uso de armas de fuego en contra de un sector desconocido y aparentemente una vivienda. A raíz de esto, un equipo de la Brigada de Investigación Criminal fue hasta el lugar para poder verificar la veracidad de este hecho, y luego del trabajo preliminar en términos de las primeras diligencias y estableciendo lo acontecido, se le informó inmediatamente al Ministerio Público, quien prontamente generó un rol único de causa para poder investigar el hecho, lo que derivó en un equipo investigativo especializado de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, quienes finalmente, y después de casi un mes de un arduo trabajo investigativo, logran establecer la identidad de tres de los partícipes, dos de los cuales en este momento se encuentran detenidos y pasan a control de detención, además de otros ocho detenidos, de los cuales tres son menores de edad y la mayoría cuentan con antecedentes policiales previos por infracción a la ley de drogas e infracción a la ley de control de armas. En el procedimiento se logró la incautación de evidencia que permitirá probar la participación en este hecho, además de la comisión activa de venta de drogas en diferentes sectores de nuestra ciudad. Se incautó además una escopeta, una pistola, la cual va a ser periciada, preliminarmente podría estar apta para el disparo, munición, droga y dinero. ATV Noticias.